Un terrible hallazgo se realizó en la colonia del Tesoro, en la colonia del Tesoro en Tlaquepaque. Fue al interior de una alcantarilla donde localizaron el cuerpo sin vida de una mujer. Un lamentable hallazgo se realizó esta mañana en la colonia El Tesoro de Tlaquepaque, donde el cuerpo sin vida de una joven de aproximadamente 20 años fue encontrado en el interior de una alcantarilla ubicada en el cruce de las calles Prolongación Las Fuentes y Colón. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presenta dos heridas por arma punzocortante en el cuello y tórax, las cuales presuntamente fueron las causas del deceso. Se desconoce el tiempo que la víctima permaneció en el lugar. Luego de que paramédicos confirmaron la muerte y al tener conocimiento del hecho, elementos de la comisaría de Tlaquepaque y unidades del Código Violeta especializadas en atender casos de violencia contra las mujeres se trasladaron al sitio para acordonar la zona y resguardar la escena del crimen. Más tarde acudieron elementos de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para el levantamiento del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente. Las investigaciones se encuentran en curso para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima, así como dar con quien resulte responsable de este atroz feminicidio, informó para Imagen Alberto Mariscal.